Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la celebración de la Santa Misa en este día que celebramos el segundo domingo de Cuaresma. En especial, un cordial saludo a los hermanos que se unen a nosotros a través de las redes sociales. Nuestra misa en el día de hoy estará presidida por el Padre Richard, acompañado del diácono Meni. Le pedimos, por favor, que apaguen los celulares. También les recordamos que la misa no termina hasta la bendición final y que el sacerdote haya salido del templo acompañado de sus ministros. Ahora les invito a comenzar nuestra celebración del día de hoy cantando y alabando a nuestro Señor con la canción de entrada que se encuentra en las pantallas. De pie, por favor. En español, yo no puedo hablar bueno en español, entonces yo voy a pedir dos favores de ustedes, ¿ok? Posible dos favores. Es el primero favor. Cuando yo digo el Señor esté con ustedes, yo quiero que ustedes respondan con firmeza, con entusiasmo. ¿Okay? ¿Entiendes? ¿Okay? El Señor esté con ustedes. Es mejor, es bien. ¿Okay? Segundo favor, ¿ok? Cuando nosotros oremos juntos con el Padre Nuestro o el Credo, yo no puedo hablar rápido. Yo debo hablar lentamente y yo pido a ustedes de seguirme. Otramente, yo no puedo hablar, yo no puedo orar, ¿ok? Es posible, ¿ok? Porque yo, cuando yo hablo con los españoles, yo les digo más despacio, ¿ok? All right, good. Here we go. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Escúchenlo. En Evangelio de hoy escuchamos la voz de Dios desde el cielo diciéndoles a Pedro, Santiago y Juan,
los discípulos más íntimos de Jesús que deben escuchar a Jesús. A nosotros también nos beneficiará ese recordatorio. Escuchemos a Jesús. ¿Cómo nos habla Jesús hoy mientras oramos, mientras escuchamos la palabra de Dios, mientras celebramos esta liturgia en memoria de lo que Él ha hecho por nosotros? Escuchémoslo. Señor Jesús, tú eres el Hijo muy amado de Dios. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, tú fuiste transfigurado en gloria y revelaste así el esplendor de la vida venidera. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú eres el camino que nos saca de las tinieblas y nos lleva a la luz maravillosa de Dios. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que el Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que, ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios quiso probar a Abraham y lo llamó. Abraham, este respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu hijo, al único que tienes y al que amas, Isaac, y anda a la región de Moriah. Allí me lo sacrificarás en un cerro que yo te indicaré. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham levantó un altar. Preparó la leña y tomó a su hijo Isaac. Poniéndolo en el altar sobre la leña, estiró luego la mano y tomó el cuchillo para degollarlo. Entonces, el ángel de Dios lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él contestó, aquí estoy. No toques al niño, ni le hagas nada, pues ahora veo que temes a Dios, ya que no me negaste a tu hijo, el único que tienes. Abraham levantó los ojos y vio un carnero que tenía los cuernos enredados en el zarzal. Fue a buscarlo y sacrificó en lugar de su hijo. Volvió a llamar el ángel de Dios a Abraham desde el cielo y le dijo, «Juro por mí mismo que, ya que has hecho esto y no me has negado a tu hijo, el único que tienes, te colmaré de bendiciones y multiplicaré tantos a tus descendientes que serán como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla del mar. Conquistarán las tierras de sus enemigos, porque obedeciste a mi voz. Yo bendeciré por medio de tus descendientes
a todos los pueblos de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Tenía fe aun cuando dije: ¿cómo soy de desgraciado? Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Señor, yo soy tu siervo, el hijo de tu esclava. Tú rompiste mis cadenas, a ti ofrezco un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Mis votos al Señor cumpliré en presencia de todo su pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Dios, que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a conceder con Él cualquier cosa? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios, sabiendo que es Él quien los hace justos? ¿Quién los condenará? ¿Acaso será Cristo Jesús el que murió, más aún el que resucitó, y está a la derecha de Dios rogando por nosotros? Palabra de Dios. Amén.
El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Se me cayó los espejuelos y también la vista. Hermanos, he estado yo luchando con estas escrituras, sobre todo a la primera, como mencioné a la primera lectora, porque Abraham, Dios lo puso a prueba. Y si la fe no es probada, no crece. Hay una declaración de amor que tenemos que prestar atención, porque de ahí parten la enseñanza de estas lecturas. Y es que en la primera lectura se menciona que Isaac es el hijo muy amado de Abraham. Bien, llega el Evangelio. Dios Padre menciona en la transfiguración: Este es mi hijo muy amado, escúchenlo. A ver, si alguien me dice esa declaración de amor que viene del cielo, ¿dónde más aparece en el Evangelio? Amén. En el bautizo de Jesús, en el Jordán, que San Juan Bautista lo bautiza. Dele una. Muy bien, muy bien. Fíjense, hijos muy amados, Isaac y Jesús. Isaac no llega a sacrificarse, pero Jesús sí. Y el sacrificio, el casi sacrificio de Isaac con el sacrificio de Jesús, nos muestran a gritos el amor de un padre. Abraham, fíjese que dice uno del Evangelio, la fe como un grano de mostaza. Abraham veía en Isaac un milagro de Dios, ¿verdad? Porque lo engendraron en la vejez.
Señor, tú me das este hijo y ahora quieres que yo lo sacrifique. Pero fíjense la tortura. La tortura, la guerra psicológica que pasó Abraham buscando la leña, yendo camino a un lugar en específico para hacer un altar. Fíjese cómo en la primera lectura Abraham no pide razones. Sí, Señor, y lo dice dos veces en la primera lectura, sí, Señor. Le da un sí sin condiciones. Y la cosa que muchos exégetas, que son los expertos en la Biblia, no mencionan, y Dios mío, con la gracia de Dios, espero que yo esté también en lo correcto, tampoco Isaac resiste, porque está bien aquí aclarado que lo iba a degollar. Fíjense que, cómo se rinden ante la voluntad de Dios. Lo que le dicen, amor incondicional. Para mí no me cabe duda, y espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, el día más oscuro en la vida de Abraham fue ese día en que Dios le exige la vida de su hijo. El día más oscuro. Y esto nos pone a pensar. En plena oscuridad, ¿verdad? Como lo que le dicen la noche oscura del alma, la gran teología de Santa Teresa de Ávila. Abraham no tiene miedo, no tiene resistencia y va al plan de Dios. La fe es probada y de la prueba él salió triunfante. Hermano, ¿cuál ha sido el día más oscuro en nuestras vidas? ¿Verdad? Donde tuvimos que separar el amor que le tenemos a los hijos, a las pertenencias, y elevar con una gran diferencia el amor que le tenemos a Dios, la confianza que sin reparos decimos, sí, Señor, sí, Señor. Es nuestro sí difícil en nuestras vidas, en los momentos más oscuros en nuestras vidas. Vamos a sacar inventario. ¿Cuál ha sido el día más oscuro, más difícil de mi vida, donde mi fe fue probada y yo esperé en el Señor? Yo descansé en el Señor. Y Él me rebosó de su luz. Fue, por ejemplo, aquel día en que descubrí, ustedes mujeres, que mi esposo fue infiel. Aquel día que descubrí que mi esposa me fue infiel. Que mi hijo estaba perdido en las drogas. Que mi negocio se fue a pique. Esos momentos oscuros de tu vida, tráelos a la mente. Va a costar trabajo. A lo mejor no encuentras ninguno. A lo mejor estás resistiendo a una situación que te da más miedo y te debilita la fe. ¿Sabe qué me viene a la mente a mí? El divorcio de mi hija mayor. Yo dije, Señor, esto no tiene sentido. No tiene sentido. Y esa noche en llanto y desesperación con la presión por los cielos, Él me dio confianza. Él me dio confianza de que yo podía seguir el camino que Él me traza. Hermano, ¿cuál es el día más oscuro de tu vida? Y si tienes mucho trabajo en encontrarlo, es porque estás resistiendo a ese reto que te presenta Dios. La fe probada no crece. Eso duele. ¿Sabes lo que
tomar un cuchillo. Isaac, sabiendo que él era el sacrificio, tanto Isaac como Abraham no resistieron, no cuestionaron. A veces nosotros no escudriñamos el amor incondicional, que no nos atrevemos a amar, a perdonar a personas que no se lo merecen. Esto es una gran enseñanza, una gran enseñanza de que si la fe no es probada, se queda un granito de mostaza. ¿Qué Dios nos pide hoy? ¿Qué sacrificio está frente a nosotros que tenemos que hacer? Y rendirnos con plena confianza en las manos de Dios. Dios es un Dios que rescata, que te saca de la oscuridad. Él lo dijo: yo soy la luz del mundo. Fíjese, en esa promesa, ahí mismo, yo soy la luz del mundo. Y quiero terminar con un pensamiento que me caló bien profundo, me lo llevo hasta el lecho de mi muerte. Una catequista que teníamos, que se nos fue con el Señor en septiembre 19 de 2015, María Ollón, Ollón, tremenda, venezolana, profesora de la universidad, tenía un programa de radio en Venezuela. Fíjate lo que María Ollón, hay veces que ustedes me inspiran, y espero que yo los inspire a ustedes también. Fíjese qué frase tan profunda. Y qué frase que invita a no escatimar lo que Dios nos pide. Ella dice: si lo hiciste por amor, ya deja de ser sacrificio. Si lo hiciste por amor, ya deja de ser sacrificio. Jesucristo no reparó. El amor no tiene medidas. El amor quita el miedo. Y eso es bíblico. Seamos valientes. Y que le pidamos también al Señor: Señor, prueba mi fe. Vamos a atrevernos. Que el Señor rescata. Y el Señor no te falla. Amén. Gracias, Manny. Hermanos, hermanas, lentamente vamos a orar nuestro credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, por nosotros, por los hombres, y por nuestra salvación bajo del cielo y se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Señor, y dado de vida que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que hablo por los profetas. Creo en la Iglesia, que una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. San Pablo no asegura que Dios está a nuestro favor. Por lo tanto, le damos voz a nuestras necesidades y esperanzas con la confianza de que Dios nos escucha porque nos ama. La respuesta será: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, por todos los que la formamos, que vivamos con fe y sinceridad este tiempo de conversión, oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestro mundo, para que se transfigure con la presencia de Dios y así se vuelva un mundo de perfecta justicia, misericordia y paz, oremos. Escúchanos, Señor. Por todos aquellos, especialmente elegidos por Cristo, para preparar el camino del Señor en sus corazones y los corazones de su pueblo como sacerdotes, diáconos, hermanos y hermanas, oremos. Escúchanos, Señor. Por todos aquellos que en el próximo tiempo de Pascua recibirán el bautismo, la confirmación o la primera comunión, que vivan cada día con mayor profundidad su adhesión a Jesucristo, oremos. Escúchanos, Señor. Por nosotros, que nos preparemos de verdad para poder celebrar con mucha alegría la Pascua del Señor, oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los que viven en la enfermedad y el dolor, en especial por Rosy Beltrán, Armando Méndez, Ana Elena González, Daniel Anselmi, Ángel Santiago, Mildred Lugo, familia Sean, Olga Varga. Oremos, escúchanos, Señor, por nuestros queridos difuntos, para que vivan en la alegría del Señor, en especial por Sixto Pereda, Dayana Bolívar, Silvio Álvarez, Sofía Ardila, Carmen Valles, Gabriel y José Valles, Pedro José López. Oremos, escúchanos, Señor. Te pedimos por Yarisa Fabián, a quien celebramos especialmente en esta Santa Misa. Oremos, escúchanos, Señor. Y por nuestra tierra aflijada de la COVID, oremos. Escúchanos, Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama sobre el mundo entero tu amor y tu perdón. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos juntos la oración de a Nuestra Señora de Guadalupe. Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas, acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo, como lo hiciste en las bodas de Caná. Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para nuestra nación, nuestro mundo y para todas nuestras familias y seres queridos la protección de tus santos ángeles
para que podamos salvarnos de la peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Escucha los gritos de aquellos que son vulnerables y temerosos, seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar. En este tiempo de dificultad y prueba, enséñanos a todos en la Iglesia a amarnos los unos a los otros y a ser pacientes y amables. Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones. Acudimos a ti con confianza, sabiendo que realmente eres nuestra madre compasiva, la salud de los enfermos y la causa de nuestra alegría. Refúgianos bajo el manto de tu protección, manténnos en el abrazo de tus abrazos. Ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él mismo después de anunciar su muerte a los discípulos, los mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria,
para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de su Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. El misterio de fe. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco y con nuestro Obispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros.
Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. La oración de Jesús es muy especial y con él nosotros debemos orar especialmente esta oración. Juntos nosotros oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayúdanos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Que tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia aquí. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives serenas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, guardando la distancia social requerida, démonos unos a otros la señal de la paz. Thank you.
Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, que quita del pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. ¿Cómo tomar la comunión en estos tiempos de pandemia con toda la reverencia y el respeto hacia nuestro Señor? Hacer la fila para la comunión tomando en consideración el distanciamiento personal. Cuando la persona frente a usted esté comulgando, usted puede bajar su mascarilla o quitársela. Acerca sus manos para la comunión, el ministro le dirá, el cuerpo de Cristo, usted contesta, amén, e inmediatamente la consume. La comunión debe consumirse frente al ministro que lo ofrece. Luego de tomada la comunión, volver a ponerse la mascarilla y continuar hacia su asiento en la asamblea. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero, como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén.
recibir, Señor, este glorioso sacramento. Queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo. Por eso, amén. Manos ahora a los anuncios de la parroquia. El Vía Crucis durante la cuaresma serán los martes a las 7 de la noche. O sea, este martes empezamos con el Vía Crucis, aquí mismo en el templo, ¿correcto? Ok. El Club de Hombres de la Iglesia está vendiendo boletos para su venta de pescado frito, que será el 26 de marzo. Pueden comprar sus boletos de $10 en la oficina parroquial. El grupo de oración Paz y Gozo se transmite en vivo los viernes a través de la página de Facebook de la Iglesia a las 7:30 de la noche, todos los viernes. Después de esta misa tendremos el Rosario de la Divina Misericordia. Entonces, por último, por ser la primera misa del Padre Ron en español, vamos a darle un gran aplauso. O sea, tiene una ventaja sobre mí. Él dice que habla español y yo cubano, así que no estamos parejos. Gracias, Padre. Gracias. Muchas gracias de su paciencia. Okay, let's see. Okay. Levantemos, favor. Vamos a orar la oración de San Miguel. Okay. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la adversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste su poder contra él es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con él porque Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que ambulan por el mundo para la ruina y perdición de las almas. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Hermano, con el espíritu de la cuaresma, ayuno, limosna y oración, vayamos en paz. La misa ha terminado. Demos gracias a Dios.